¿Cuántos quieren que el vino celestial aquí? En alabanza ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, hay vino celestial, hay vino. Las palmas arriba. Todos los que aman a Cristo aquí, den un fuerte grito de alegría. Los muros caerán, los muros caerán. Sonar mi cántico caerá, los muros caerán, un grito de júbilo caerá. We'll be right back.
podemos callar delante de Él. Adora el nombre de Cristo en esta noche. Adora el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno. Él es digno. Declara su nombre santo. Declara su nombre santo. Él es poderoso. Él es poderoso. Todopoderoso es nuestro Rey. Exaltado es nuestro Rey. Y es por eso que estamos aquí, para adorar su nombre y exaltarlo a Él. Mi amado es el más bello de ti. Millares y millares. Mi amado es el más bello de ti. Millares y millares. Jesus.
santo y poderoso, poderoso Dios, un grande y fiel, tú eres rey, cordero santo y poderoso, poderoso Dios. Poderoso Dios, grande y fiel, Cordero Santo, poderoso Dios, grande y fiel, tú eres Cordero Santo y poderoso, poderoso Dios. Yeah.
Dios, esta noche te adoramos. Damos honor y gloria a ti, Señor, por lo que anoche ocurrió en este lugar, en Aviva, Honduras, y lo que está aconteciendo en este momento. La presencia de tu Espíritu Santo desciende con poder. Disponemos nuestra vida a ti, Señor. Gracias, Jesús. ¿Alguien tiene gratitud con Dios esta noche que pueda levantar sus manos, aplaudir a Cristo Jesús? Diga conmigo, aleluya, gloria a Cristo. Bienvenidos esta noche a Aviva Honduras. Nos sentimos honrados como Ministerio Internacional a Cosecha tenerles en este lugar. Pueden sentarse, por favor. Nos preparamos. Para mí, como un hijo de esta casa y hijo espiritual de nuestro apóstol Misael Argeñal, es una honra poder presentarles a ustedes quien será el expositor de esta noche con el tema Fuego Ardiente. Démosle una cordial bienvenida, por favor, esta noche al apóstol Misael Argeñal. Buenas noches. Buenas noches. Qué gozo y privilegio es iniciar esta noche con la palabra de Dios. Apreciaré mucho que la gente que está llegando se vaya colocando en las sillas siguientes, para que la gente no esté caminando entre la multitud. Por favor, el diaconado haga ese trabajo bueno, que llenen las sillas primeras, porque vendrá mucha gente esta noche. ¿Alguien da un grito de júbilo? Permítame hablar en los próximos 20 minutos, porque tenemos invitados de lujo hoy y más queremos escucharles a ellos. Quiero hablarles sobre fuego ardiente. La Biblia describe a Dios como un fuego consumidor. Así que no es sorpresa que el fuego aparezca a menudo como un símbolo de la presencia de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, la zarza ardiente. En Éxodo capítulo 3, Dios se le revela a Moisés en una zarza ardiente. La zarza ardía y no se consumía, y Moisés fue hacia la visión, porque hay que ir hacia el fuego, hay que ir a la visión. Moisés se movilizó hacia donde había un fuego abrasador en la zarza que ardía. Es importante eso, porque si queremos ver las manifestaciones y poder de Dios en nuestra vida y el fuego ardiente en nuestro espíritu, hay que ir donde está el fuego. En segundo lugar, tenemos la gloria Shekinah sobre el tabernáculo de reunión. El fuego ha sido muchas veces una señal de poder, como la gloria que se vivió en el día del Pentecostés. La intimidad con Dios es la llave del avivamiento. Repito, la intimidad con Dios es la llave del avivamiento. Avivamiento que anhelamos a gritos en esta temporada, para terminar con la religiosidad, con la tibieza espiritual, con la vida pasiva, con la indiferencia de la vida de la iglesia. Necesitamos el fuego ardiente en el corazón del pueblo de Dios. El fuego que consume el pecado, el fuego que apasione, el fuego que imparte vida. El día que Salomón oró delante de Dios es un ejemplo hermoso de cómo atraer la gloria de Dios y cómo ver el fuego de Dios encendido en la vida
de una ciudad, de un ministerio, de una nación, de las naciones del mundo. Segunda Crónica 6:12 dice que Salomón se puso delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendió sus manos. El rey de Israel se postra, alza sus manos delante de toda la multitud de Israel, porque era la dedicación de la casa de Jehová, y comenzó a orar. Se puso de rodillas delante de toda la gente de Israel, extendió sus manos al cielo en humillación, se presentó como un holocausto. Un holocausto es un sacrificio quemado del todo. Se presentó él como un holocausto. Y Segunda Crónica 7:1 nos enseña que cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos. Fuego de los cielos. La oración que hace descender fuego de los cielos es la oración apasionada. Es la oración que se hace con contundencia. Es la oración que trasciende lo religioso, lo pobre, lo hueco, lo vacío. Es la oración que se hace con un corazón sincero y profundo. Descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Había agradado el corazón de Dios, tocó el corazón de Dios ver al rey de la nación postrado con los brazos extendidos. No tenía vergüenza de presentarse delante de la nación. Salomón sabía cómo atraer el fuego de Dios y cómo tocar el corazón de Dios. Usted y yo debemos saber que la humillación, que la búsqueda, que el clamor hace que el fuego de Dios descienda a una congregación y hace que el avivamiento surja. Estamos cansados de la vida tibia, estamos cansados de la vida religiosa, de ese, como decía nuestro hermano ayer, de ver el reciclaje de cristianos en la ciudad y en la nación. Necesitamos un avivamiento donde un manto de salvación descienda sobre esta ciudad y sobre esta nación. Pero vamos a ver que no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Lo hermoso de esa oración crucial, de esa oración profunda, poderosa, de fe, que arranca la gloria misma de Dios. El fuego desciende, pero cuando el fuego desciende, desciende la gloria de Dios. Debe ser así. Nuestros servicios rutinarios, vacíos, huecos, deben ser transformados y deben ser llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. La alabanza, la adoración, la palabra, la vida, el fuego moviéndose en la casa de Dios. ¿Dónde están los que anhelan el fuego de Dios aquí? Eso, un despertamiento, un toque, un impacto del Espíritu. Que nuestra oración, que nuestra adoración, que nuestro sacrificio haga descender el fuego de Dios, pero que también descienda la gloria de Dios. Los sacerdotes no podían oficiar en la casa de Dios porque la presencia de Dios, la gloria de Dios había llenado la casa del Señor. No podían ver ni a su frente. Había una gloria. Pero mire usted lo que sucede cuando los líderes oramos, cuando los verdaderos líderes de Dios clamamos con pureza, con sinceridad, con determinación. El verso 3 dice que cuando vieron los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron. No le importaron las condiciones, porque cuando el fuego de Dios desciende, no importan las condiciones en que te encuentres. Puede ser lloviendo, puede ser bajo el sol, puede ser en el lodo, nada importa. Lo que importa realmente es sentir esa gloria moviéndose en nuestra vida. Un temor reverente se apoderó del pueblo, que cayó de rodillas sobre el pavimento, sobre el pavimento, y adoraron y alabaron y declararon: porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Necesitamos una iglesia viva, determinante, que se humille, que clame, que gima,
que estemos cansados de la religiosidad y que tengamos anhelos profundos por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Más que la bendición de Dios, debemos anhelar la gloria de Dios. Que la gloria de Dios inunde nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestros negocios, las empresas, que inunde el ministerio por cada rincón donde estamos congregados, donde vayamos, donde actuemos. La gloria de Dios va con nosotros. Como aquel Israel, que cuando la nube se movía, ellos se movían tras la nube. Porque es importante que Dios vaya al frente, que la nube nos guíe, que la nube nos direccione, que nos enseñe por dónde ir, que sus manifestaciones sean grandes y poderosas en nuestra vida. Necesitamos el fuego, ese fuego que transforma la vida de la iglesia, ese fuego que nos activa, ese fuego que viene a provocar una transformación, una activación y un mover de Dios en nuestro interior. Jeremías 27 nos enseña realmente el poder de ese fuego. Jeremías tenía un problema porque cada vez que él hablaba, se oponían los enemigos y hablaban de matarlo, de hacerle daño. Y en este verso 7 dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Cuando ese fuego entra a tu vida, no puedes abandonar tu asignación. Cuando ese fuego entra a tu espíritu, no puedes volver atrás ni mirar atrás. Estás mirando al frente, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Cuando ese fuego está en tu vida, no puedes pensar de otra manera más que seguir adelante, honrando y exaltando a Jesús. Necesitas el fuego que te apasione. La pasión que había en el corazón de Jeremías era profunda. Por más que quiso abandonar el ministerio profético, el fuego fue más fuerte y lo venció el Señor. Cuando tienes el fuego en tu interior, no puedes abandonar tu asignación, no puedes abandonar tu llamado, no puedes dejar atrás tu ministerio. Estás comprometido a luchar, a pelear, a combatir, a ir con Dios hacia adelante, no importando las consecuencias. Cuando tienes el fuego, ese fuego te apasiona, te transforma, ese fuego te llena de vida, de inspiración, te convierte en otro hombre, te convierte en otra mujer, en un líder diferente, en un pastor extraordinario, en un apóstol bajo la unción del Espíritu, con señales, prodigios y milagros, en un profeta victorioso, hablando de parte de Jehová. Sus palabras son como un fuego abrasador que arde, que quema, que te quebranta, que te hace llorar, que te inspira, que te da vida, que te levanta si estás muerto. Sí, que te rejuvenece, que te revitaliza. Ese es el fuego de Dios en el interior. Entiendo por qué Jeremías no podía abandonar el ministerio. Es imposible cuando el Espíritu de Dios, cuando ese fuego entra. Dice que tenía un fuego metido, pero un fuego ardiente. El fuego del Espíritu es un fuego ardiente en nuestro interior. Y cuando ese fuego se mueve en tu vida, no puede ser un pasivo, no puede ser un religioso, no puede ser un tibio espiritual. Cuando ese fuego viene a tu vida, viene una revolución espiritual y una transformación en tu ambiente. Viene a provocar cambios. A mis 69 años, el fuego arde en mi espíritu y quiero más y anhelo más y quiero ver la gloria de Dios y ver cosas que no he visto en mis días. Fuego del Espíritu. ¿Cómo requerimos ese fuego y esa presencia de Dios? Es que la pasión es un fuego ardiente metido en los huesos.
Es la pasión que Pablo sentía por los gentiles. Lloraba por los gentiles. La pasión que el apóstol Pedro sentía por los judíos. La pasión que Cristo sentía por este mundo. En el altar de Dios nace la pasión y el amor por las almas. Nace la compasión de Cristo, el amor por las almas, que es un punto culminante. La grandeza de una iglesia es cuando esta ama la salvación de las almas. Podemos ser muy intelectuales, podemos tener una excelente teología, pero si no estamos salvando almas, si no entendemos el valor de tener una pasión y un amor por la gente, no hemos entendido el Evangelio, la gran comisión y el reino de Dios. Fuimos llamados para impactar nuestro mundo. La pasión y la visión van de la mano. Cuanto más persigues la visión, cuanto más sabes por qué tú vives, más apasionado eres. Porque tener una pasión para vivir genera más pasión. La pasión es un fuego introducido hasta los huesos en la vida de un creyente que tiene una relación con el Espíritu Santo, y es la base fundamental para experimentar un avivamiento personal y congregacional. Cuando ese fuego está, te avivas, te dinamizas, te vuelves creativo, ingenioso. La pasión te revoluciona. La pasión hace referencia a la necesidad de hacer algo porque existe una fuerza interna que nos mueve a hacerlo. Es algo que no puedes parar. Posiblemente estás sufriendo, pero la pasión que llevas por dentro es más fuerte que tu dolor. Posiblemente tienes crisis, pero la pasión que llevas dentro es más fuerte que tu crisis. No puedes abandonar lo que Dios determinó que tú eres y a lo que Dios te llamó. Dios está contigo, su presencia está aquí. Y esta noche el fuego del Espíritu arderá en tu corazón. El fuego arderá en tu espíritu. La pasión energiza la vida. La pasión es el combustible para el ministerio. Hace posible lo imposible. Si no tienes pasión en tu vida, tu ministerio se vuelve aburrido, monótono, insípido como el H2O. Si no tienes pasión en la vida, no estás vivo. Apenas sobrevives. Dios te creó a ti, a mí, para vivir una vida apasionada y servirlo, servirlo a Él y a la gente con pasión, con vigor, con vitalidad, con energía, con entusiasmo. Dios quiere que incorporemos todo esto a nuestra vida. Hay momentos en mi sueño que yo estoy predicando a una multitud y que estoy predicando bajo la unción del Espíritu, y veo a la gente venir a los pies de Cristo y yo estoy llorando y me despierto llorando. Solo lamento que era un sueño, pero es hermoso. Estás durmiendo y estás soñando, estás comiendo y estás soñando, estás yendo manejando y vas orando y vas clamando y vas suplicando. Tienes una relación, tienes un contacto, sueñas, anhelas. Hace 2 años yo quise realizar las 18 cruzadas en Honduras. Nos detuvo la pandemia. Sin dinero iniciamos todo este proyecto. Primero tocamos los evangelistas que vendrían a invertir sus dólares a Honduras, que ese es un milagro. Cada evangelista viene a invertir 25 o 30 mil dólares a este país. Segundo, tenemos que encontrar a pastores que fueran líderes para guiar sus departamentos. La primera reunión les dije: surjan,
después de esto ustedes serán más líderes de los que son. Surjan como líderes. La iglesia los necesita, la patria los necesita. Sus testimonios me impactan, me estremece. Hoy son más líderes. Están provocando algo poderoso en esta nación. Después del 27 de abril no será más igual esta tierra. Algo está pasando. El fuego de Dios se está moviendo. Honduras estará bajo el fuego del Espíritu Santo. Enciende el fuego en tu espíritu. Levántate, iglesia, y permite que el cielo te inunde, que el fuego te llene. Despierta, iglesia, y actívate. Dios necesita que te despiertes, que te avives en el nombre de Cristo. Que camines, que avances, que desarrolles. Avive el fuego. Permite que ese fuego se dinamice en tu vida. Pablo le escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1, verso 6, y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué sucede? El padre espiritual Pablo le ha impartido un don espiritual. Qué linda esa transferencia, esa impartición. Timoteo era fiel al apóstol Pablo, pero luego algo está pasando, por lo que Pablo le dice: por lo cual te ruego que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar significa encender, mantener plenamente encendida una llama, que en este texto es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Ayer el profeta Ronnie estaba hablando y moviendo, diciendo: sacúdete. Pero esta noche la palabra de Dios para ti es: aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Despiértate, levántate, avívate. Que el avivamiento personal llegue a tu vida, te levante, te inspire, te revolucione, te transforme, te conviertas en un líder, en una mujer poderosa. Aviva el fuego. Vamos, haga esto, haga esto. Dígalo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo, avívalo. No podemos sentarnos sobre nuestros dones. Debemos avivarlos. Un don es un regalo divino. Don en griego es carisma. Este don que se le dio a Timoteo se compara con una llama de fuego que Timoteo debería mantener avivada. Algo especial dado por el Espíritu Santo para que él pudiera cumplir su ministerio. Sé que los dones y el poder del Espíritu Santo, no, que Dios nos concede a nosotros como sus hijos, no permanecen fuertes y vitales de por sí. Necesitan ser avivados por la oración, por el estudio de la palabra, por el servicio incondicional en la casa de Dios, por la fe, por la adoración y por todo aquello que tenga que ver con Dios, con su Espíritu y con su gloriosa presencia. Esta noche, aviva el fuego, aviva el fuego. Dios está contigo, su presencia, su santa unción. Dios te necesita a ti. Tú, escúchalo, tú eres un potencial. Sobre ti está la gloria de Jehová. Abre tu espíritu para que el fuego penetre hasta lo profundo de tus huesos y transforme tu vida, tu llamamiento, tu ministerio, tu familia, todo lo que hagas y todo lo que Dios te ha confiado. Te bendigo esta noche. Muchas gracias.
Tengo el enorme privilegio, honor de presentar a ustedes al profeta Ronnie Oliveira. Bienvenido, profeta. La gloria de Dios fluya en su vida esta noche. El que resucitó al tercer día, la resplandeciente estrella de la mañana, Alfa Omega, principio y fin, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vendrá montado sobre un caballo blanco, en su pierna tiene escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, el que sana, el que bendice, el que cambia, el que transforma. Para el que está perdido, la brújula. Para el que tiene hambre, pan de vida. Para el que tiene sed, agua viva. Aleluya. ¿Hay alguien feliz en esa noche? Bendito sea el nombre de Jesús. Es una alegría y una satisfacción y un gozo estar en la nación capital del avivamiento mundial. Si yo fuera usted, pegaría un grito de gloria a Dios allí. Okay. Honro a Dios por la vida del apóstol Israel. Que Dios te siga usando y te siga bendiciendo en esa gran visión. A mi querido Juan Carlos, que Dios te siga usando, te siga bendiciendo. A los ministros Tony, Candela, también Giovanni, que Dios te siga usando cada día más. Y estoy seguro que esta noche es una noche que Dios marcó para hablar a su vida. Ok. Si usted me puede ayudar, póngase de pie. Levántate sobre tus pies. Aleluya. En los 40 minutos que tengo, quiero ser muy directo a la palabra que Dios nos ha entregado para el día de hoy. Pero antes de comenzar a ministrar, es bueno aclarar el que tú tienes cerca, para que él no se asuste. Diga esto: si no te gustan los gritos, Diga, si no te gusta el fuego, si no te gusta que alguien esté cerca tuyo saltando para recibir, dile, si no te gusta eso, hay tiempo de regresar a casa. Pero si tú viniste, bienvenida a una noche de avivamiento, de fuego. ¿Dónde está la cosecha internacional? Sherabadarabasore que nareba. Leva falso que daré vaso. Aleluya. Aleluya. Levanta su dedo así. Y quiero liberar la primera palabra profética sobre la vida de alguien. Aleluya. Escoja a alguien que usted cree que Dios va a hablar con él. Namandiaso kenda. Hay una unción fuerte acá. Diga así a esta persona: lo que Dios hará con su familia no será normal. Lo que Dios hará con tus hijos no será normal. Lo que Dios hará en su economía no será normal. Lo que Dios hará en su ministerio no será normal. Lo que Dios hará en su barrio, en su tierra, no será normal, no será normal. Rebababa shanda queda rebasoa, rebasía que no va a ser normal. Lo que usted va a vivir no va a ser normal. Lo que Dios va a desatar sobre ti no será normal.
Cuando yo dije eso, un religioso me dijo a mí: ¿y cómo tú sabes que no va a ser normal? Y yo le contesté lo que te voy a decir aquí hoy. Yo te aseguro que acá hay gente que dijo: no, lo que yo estoy enfrentando en mi salud no es normal. No puede ser que yo salga de una enfermedad y entre a otra. Hay otros que dicen: lo que estoy enfrentando en mi matrimonio, eso no es normal. ¿Cómo puede ser que el hombre que dice que me ama, la mujer que dice que me ama, atacarme tanto? Hay otros que dicen: no, lo que yo estoy enfrentando en mi economía no es normal. Yo arreglo el televisor si rompe la nevera, arreglo la heladera si rompe el motociclo, no es normal. Déjame aclararte algo. Cuando usted comienza a ser atacado de una forma que no es normal, significa que el mundo espiritual se dio cuenta que lo que Dios está por derramar tampoco ser. Viene algo anormal. Viene algo anormal. Viene algo anormal para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Alguien puede pegar un grito de gloria a Dios. Aleluya. Por eso insisto que lo que Dios va a hacer contigo no será algo normal. Amén. De hecho, yo ya no estoy normal. Usted no está normal. Mira a tu hermano y vea si él tiene cara de alguien normal. Si él tiene cara de alguien normal, cambia de lugar, porque ese lugar ya no es normal. El fuego de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Tómalo, 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 tómalo. Rebasó aquí abajo. No será normal. No será normal. El que ame el avivamiento va a recibir aceite nuevo en esta noche. Aleluya. Ok. Dios ha puesto una palabra en mi corazón y está en el libro Evangelio según escribió Juan, capítulo 1. El versículo es el 51. Evangelio según escribió Juan, capítulo 1. El versículo es el número 51. También vamos a leer Ezequiel, capítulo 1, y Ezequiel, capítulo 8. Luego de una exposición tan poderosa, una palabra tan apostólica, quiero seguir la misma línea de lo que fue dejado acá en el altar esta noche. Ok, para no perderme, vamos con la hora. Muy bien, son las 7:30. Ok, Evangelio según escribió San Juan, capítulo 1, versículo 51. Oye, esto acá no es una prédica, es una palabra profética de lo que usted va a vivir los próximos días. ¿Está listo para eso? Evangelio según escribió Juan 1:51, dice así: y dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles de Dios que suben y bajan. Ay. Le voy a decir otra vez. Y le dijo: de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Yo quiero liberar esta palabra. Cuando tú regreses a tu casa, el cielo estará abierto sobre tu casa. Cuando tú regreses a su trabajo, el cielo estará abierto sobre su trabajo. Quiero liberar esta palabra. Honduras vivirá el avivamiento más grande de la historia. Vivirá el cielo abierto en los días de Amashera. Aquí Marabasó. Acá. A Dios aquí. Ezequiel capítulo 1 dice:
Y aconteció en el año 30, en el mes 4, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, es decir, estaba en cautiverio, estaba en mi peor momento, ponga atención, y dice eso, estaba cerca del río y los cielos se abrieron y vi visiones de parte de Dios. Ahora Ezequiel capítulo 8 dice así: en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Aleluya. Y vino a mí palabra de Jehová. Siéntate, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Cada vez que yo me subo a una plataforma para ministrar a un altar, yo subo con temor y temblor, porque no estoy hablando a cualquier persona, estoy hablando a lo que Dios más ama en la tierra, que es su iglesia. No estoy hablando con un pueblo normal, estoy hablando con gente sobrenatural que entiende que cuando Dios comienza algo, Dios lo termina. Y oré por ese día y hablé con Dios y dije: ¿qué quiera que yo traiga? Y el Señor me dijo: dile a mi pueblo en Honduras, dile a mi iglesia en Honduras, que va a haber un tiempo de cielo abierto. Va a haber un tiempo de cielo abierto. Va a haber un tiempo de cielo abierto. Cuando se trata de avivamiento, yo en una determinada ocasión estaba en un cumpleaños. Y era aquel cumpleaños donde nadie quiere decir cuántos años tiene el que va a cumplir. ¿Y cómo hace? Pone varias velitas para que nadie se dé cuenta cuántos años va a cumplir. Y me llamó algo la atención. Uno agarró, incendió, prendió la velita y acercó la que estaba encendida a la apagada, y la que estaba apagada se prendió. Agarró la que estaba encendida, se acercó a la que estaba apagada, y la que estaba apagada se incendió. Agarró la que estaba encendida, se acercó a la que estaba apagada y se encendió. Hasta ahí todo bien. Pero de pronto uno agarra la que estaba apagada, se acerca a la que estaba encendida y también se incendió. Y ahí me di cuenta: la vela que estaba encendida enciende la que estaba apagada, pero la que estaba apagada no apaga la que está encendida. Déjame decirte algo: creyente que está prendida en fuego siente el que está apagado, pero gente que está apagada no puede apagar el que está encendido, y no se apagará el pábilo que humea. Y aquí dice el Señor: nadie va a apagar el fuego que arde en ti. En cualquier conferencia, en cualquier iglesia, en cualquier parte en el mundo, solo existen dos grupos de personas. ¿Cuántos grupos? Los que esperan a que algo acontezca, y los que provoca a que algo acontezca. Perdóneme, pero yo no sé si es la sangre brasileña, pero yo no soy de los que espera, yo soy de los que provoca. Estoy hablando a madres que van a provocar el milagro para tus hijos. Estoy hablando a abuelas que van a provocar milagro para sus nietos. Estoy hablando a una iglesia que será encendida bajo el fuego del Espíritu Santo de Dios. Es ahí donde la gente dice: suena bonito, pero no está en la Biblia. Y yo fui a buscar. La Biblia dice de dos paralíticos. Uno no podía caminar y se juntó con gente y esperó 38 años para que pasara algo. Él se juntó con gente que esperaba. Pero la Biblia habla de otro paralítico que no caminaba,
pero tenía cuatro amigos que caminaban. Profeta, no te entiendo, yo te aclaro. Camina con gente que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Camina con gente que hace lo que tú no puedes hacer. Cuando tú no tienes fuerza para orar, camine con alguien que ora. Cuando tú no tienes fuerza para buscar, camine con alguien. ¿Dónde está la gente que provoca milagro extraordinario en Dios? Va un consejo. Tenga miles de amigos, pero entre los miles, por lo menos cuatro que sean medio locos. No, yo voy a decir otra vez. Tenga amigos, pero asegúrate de entre estos amigos tenga por lo menos cuatro medio locos. Pastor, no te entiendo, déjame aclararte. Los cuatro amigos agarraron la cama otra la otra y dice, mira, que vamos donde Jesús. Oye, yo estoy, vamos donde Jesús. Y van caminando. Y permiso, ¿cómo está la puerta? Cerrada, vamos a la ventana. ¿Cómo está la ventana? Llena de gente. Los cuatro amigos locos dijeron, si es necesario romper el techo, vamos a romper el techo. Pero algo va a tener que pasar. Júntate con amigos, rompe techo. Júntate con amigos, rompe. Aleluya, aleluya, aleluya. Júntate con personas que te llevan delante de Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con cielo abierto? Ya vamos. Aleluya. Qué bueno es tener amigos. Rompe techo, abre camino. Yo no sé si usted tiene de estos tipos de amigos. ¿Qué dice así? Me invitaron a un cumpleaños. Ven conmigo. Y dice, es que a mí no me invitaron. Si me invitó a mí, yo te invito a ti. ¿Usted conoce a alguien así? Luego usted ya va lleno de vergüenza. Usted va lleno de como que ay, qué pena, ay, qué vergüenza. Ahí de pronto pasa ahí la bandeja en la mesa, sírvase. Y la persona llena de etiqueta dice: no, gracias, no, gracias. Y por adentro está diciendo: deja la bandeja. Pero de pronto, aquel otro amigo rompe protocolo, dice: ponga la bandeja acá. Y el lleno de etiqueta dice: no, es que demasiado, somos solos. Y la persona dice: tranquilo, yo traje una vasija chiquitita de mi casa y lo voy a llenar. Y nosotros llevamos, no hay problema. Escucha eso. Luego la persona llena de protocolo va con vergüenza, ay qué pena, ay qué vergüenza, y va por el camino, nunca más me hizo arder la cara de vergüenza. Pero a la mitad del camino esa misma persona dice: oye, te quedó alguito ahí que usted dejó guardado para que lo comparta. Es que en el fondo hay gente que anhelaría ser como usted, loco por el Espíritu, lleno de su presencia. Te voy a decir algo. Hay gente que te ve saltando y te molesta porque ellos también querían saltar y no lo pueden. Hay gente que te ve gritando y se molesta porque quería gritar, pero Cristo te hizo libre. Dale un grito de gloria a Dios allí. Cielos abiertos. Cielos. Tener el cielo abierto significa tener el favor de Dios. Tener el cielo abierto significa tener la mano de Dios apuntada hacia nosotros. Ezequiel estaba en un cautiverio. Los peores momentos de Israel fueron momentos de cautividad. Pero dice la Biblia que Dios no esperó el cautiverio pasar. En medio del cautiverio, dice la Biblia, que Él vio los cielos abiertos. ¿Sabe algo? Ezequiel en su peor momento vio el cielo abierto. Yo no sé si hay alguien que está pasando un desierto, pero en su peor desierto verás el cielo. Atesore eso en su corazón. ¿Por qué Ezequiel vio el cielo abierto? Porque toda persona que quiere ver el cielo abierto en su peor momento, en su mejor momento. Ezequiel solo pudo ver el cielo por un sentido.
El cielo está arriba o abajo. ¿A dónde está? Arriba o abajo. Y si yo quiero ver el cielo abierto, ¿hacia dónde tengo que mirar? Un día Dios se acerca a Abraham y le hace promesa: serás padre de una multitud, los tuyos serán como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Abraham, en ti será bendita toda la familia de la tierra. Dios llena a Abraham de promesa. Dios llena a Abraham de. Y un día Abraham, cuando tardó la promesa, se entristece, comienza a mirar al suelo, se pone mal, se entristece. Y Dios le dice: Abraham, cuente las estrellas si es que puede. Déjame hacer una pregunta: ¿es posible que un hombre cuente las estrellas? No te escuché. ¿Es posible que un hombre cuente las estrellas? Entonces, ¿por qué Dios pide a Abraham algo que él nunca iba a poder hacer? Dios sabía que Abraham no podía contar las estrellas. Entonces, ¿por qué pide para que lo haga? Porque Dios no quiere un hombre lleno de promesa mirando al suelo. Dios quiere un hombre lleno de promesa mirando al cielo, mirando al cielo. Mira, alguien puede pegar un grito de gloria a Dios. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos. Le mandaría mi azobaquí a Mayas. Déjame recordarte que tu Jesús fue crucificado. Clavaron sus manos. De acuerdo a la película de Mel Gibson, no fue arriba. Le clavaron ahí. El madero lo tumba. Lo clavan y lo levantan. Era más fácil clavar el hombre en el Jesús en el piso. Clava las manos, clava los pies. Y comienza a levantar la cruz. Comienza a levantar la cruz. Comienza a levantar la cruz. ¿Sabe qué te quiero decir con eso? Mientras Jesús estaba siendo crucificado, todo el mundo miraba al suelo. Pero a la medida que la cruz se iba levantando, la mirada del hombre también se iba levantando. La mirada del hombre también se iba levantando. Y apuntaría hacia donde el hombre termina, que es en el cielo. Aleluya. Di conmigo: cielo abierto. Dios le abre los cielos a Ezequiel. En el capítulo 2 dice: hijo del hombre, ponte en pie y hablaré contigo. Pero en el capítulo 8, si usted leyó como yo, dice que Dios lo vuelve a visitar. Pero dice la Biblia que el ángel fue a donde él estaba en la casa. Y dice: y estando yo sentado en mi casa, usted lo va a leer en su casa. Dice que el ángel le agarró por las guedejas. Las guedejas significa los cabellos. Dice la Biblia que el ángel le agarró de los pelos y lo levantó. Y yo dije: pero ¿por qué le agarró de los cabellos? Lee en su casa y usted va a ver. El ángel le agarró de las guedejas y lo alzó y lo puso entre la tierra y el cielo. Y yo dije: ay Dios, ¿por qué lo agarra de los cabellos? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Cuando él estaba en cautiverio, yo le he puesto de pie. Pero el hombre volvió a sentarse. Y cuando el hombre que Dios lo levantó se vuelve a sentar, déjame decirte algo: si Dios te llamó, no te escapes. Si Dios te llamó, no huye. Si Dios te llamó, ponte en pie y Él hablará contigo. Si Dios te llamó, no renuncie al llamado. No escape al llamado. No espere que venga un ángel. Le rabada rabashenda rabacanda rabazo. Aleluya. Yo siento a Dios aquí. Jesús en el Evangelio, según escribió Juan 1:51, dice: y veréis cielo abierto y ángeles de Dios que sube y baja. Yo agarré una lupa y comencé a buscar en la Biblia cuándo fue que el cielo se abrió después que Jesús dijo eso. Y yo encontré la primera vez que el cielo se abrió después que Jesús dijo: veréis el cielo abierto.
es cuando él estaba dentro del agua. Y después de haber sido bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: he aquí, ese es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y el cielo se abrió. El bautismo es para remisión de pecado. Jesús no tenía pecado porque se bautizó, di conmigo, por obediencia. La primera cosa que abre los cielos se llama obediencia. Quiere ver el cielo abierto, obedece. Quiere ver el cielo abierto, camine obediencia. Yo te voy a ayudar con eso. Yo fui al colegio y lo primero que me enseñaron fue el ABC. Acá también. A ver, A. Ese es el alfabeto en el mundo, pero el alfabeto acá adentro es O, B, D. Vamos otra vez. En el mundo se dice A, B, C, D, pero el creyente que quiere ver el cielo abierto dice O, B, D. Sharabashe Darabakan. ¿Dónde está la gente que obedece la palabra? Obedece los principios. Obedece. Remanda Shena. Extienda su mano, varón. El que está con la mano. Eso. Bien arriba. El Señor dice: voy a levantar su casa. Voy a levantar el pequeño. El pequeño será un gran ministro en mi presencia, dice el Señor. Me voy a glorificar en la vida del niño. Me voy a glorificar en la vida del niño. Le daré sueños como di a José, pero derribará gigante como derribó a David, dice el Señor. Me voy a glorificar en la vida del niño. En la senda que era vía Sobacá, estate apercebido, porque no te lo dio el hombre, te lo dio Dios. Dios tenía algo fuerte en su casa. El Señor dice: tendrás un José soñador, un David guerrero, dice el Señor. Los dos serán una sola cosa en mi presencia. Alguien puede celebrar a Dios aquí. Yo siento. Siento a Dios aquí. La primera cosa que abre el cielo se llama obediencia. Yo agarré mi lupa y seguí la Biblia a ver en qué momento el cielo se iba a volver a abrir. Y encontré. ¿A dónde? Hechos capítulo 7. La Biblia dice que un hombre estaba recibiendo piedras aquí, 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 y él estaba así. Yo veo el cielo abierto y veo el Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Pastor, ¿cuál es la segunda cosa que abre el cielo? Persecución. Yo voy otra vez. ¿Cuál es la segunda cosa que abre el cielo? Persecución. Cuando alguien te apedrea, cuando alguien te critica, cuando alguien habla mal de ti, Dios te está dando la oportunidad de mirar arriba y ver el cielo abierto. Alguien puede pegar un grito de gloria a Dios aquí. Esteban vio el cielo abierto porque alguien lo estaba apedreando. ¿Dónde están los pastores? Por favor, todos los pastores, pónganse de pie. Pastores que están visitando, pastores de otra ciudad, pastores de aquí, todos los pastores, pónganse de pie. Todos los pastores. Déjame decir de parte de Dios que cuando la gente te ataca, la gente te persigue, la gente te apedrea, no mire el rostro de quien le está tirando la piedra. No mire por qué te están tirando la piedra. Resuelva mirar al cielo y contemplar, porque el cielo ya comenzó a abrir. Te digo de parte de Dios: las piedras son parte del ministerio. Las piedras son parte del oficio. Cada piedra que alguien te tira, levante un altar de adoración a tu Dios y adóralo. Déjame decirte algo: hoy el Señor está poniendo fin a esta persecución en su vida. Hoy el Señor está poniendo fin a esta persecución en su vida. Le mafanda reba soaka. Le india soakia. Aleluya.
acércate acá, rápido. El de verde con blanco, venga rápido. Le menda suya, ponte acá, ponte acá. Dice el Señor: en el mes de diciembre yo derramé aceite sobre tu cabeza. En el mes de diciembre yo sellé a su vida para el ministerio. Y el Eterno te dice: el mes de diciembre yo seleccioné para cenar y sellar su vida con una unción. Y el Señor te dice: te envié como un espía a una tierra prometida. Te recuerdo el mes en que yo te separé. Te recuerdo el día en que yo te separé. Para que tú no dudes, no importa si serán 5, no importa si serán 10, no importa si serán 20 o 50. El Señor te manda a decir: tú serás el que va a perdurar, una de las iglesias más fuertes de aquella localidad. Recíbalo, porque el cielo te entrega. Recíbalo. Alguien puede pegar un grito de gloria aquí. Yo veo que desde esta casa Dios levantará pastores, misioneros, hombres y mujeres de Dios, y lo enviará a las naciones. Alguien puede celebrar. Ese hombre va a pastorear una iglesia fuerte. Dice el Señor: no fue tu decisión consagrarlo, fue el mismo Dios que puso en su corazón. Y el Señor te dijo: sepáralo, envíalo, porque algo grande Dios hará. Y el Eterno te dice: como él, voy a levantar 10 más, voy a levantar 10 más, y lo voy a esparcir por las naciones. Tú serás conocido, como el apóstol de las multitudes, como el pastor de las multitudes, porque Dios ha decidido sacar de ti muchos pastores y enviar a las naciones del mundo. Esto está comenzado y viene más, viene más, viene más. Yo te doy un minuto para que tú le adores a Dios ahí. Aleluya. A ver qué hora tengo. Wow, yo comencé a las 7:30, son las 7:55. Aleluya, son las 7:55. Gloria a Dios. ¿Para 40 cuánto falta? ¿Para 40 minutos? 15. ¿Usted me aguanta 15 minutos más? ¿Usted me aguanta 15 minutos más? Oh, aleluya. Siéntate, por favor. La primera cosa que abre el cielo se llama obediencia. La segunda cosa que abre el cielo se llama persecución. ¿La conoce? Aleluya. Demanda, shenda, que amai. Dí conmigo: persecución abre el cielo. Demanda razón que andaré basó. El Señor dice: voy a usar un hombre en esta ciudad llamado Roberto. Voy a usar un hombre en esta ciudad llamado Roberto para frenar la persecución en contra de las iglesias de Cristo en esta localidad. El Señor dice: me voy a glorificar en esta ciudad, me voy a glorificar en esta ciudad, pero no van a frenar el crecimiento del pueblo de Dios en esta. Alguien debería pegar un grito de gloria a Dios aquí. Yo veía cuando los medios de comunicación querían atacar a la iglesia. Veía cuando la gente impía quería atacar a la iglesia. Veía como gente se levantaba para atacar a la iglesia. Pero Dios iba a glorificar. Dios iba a glorificar. Y el infierno será avergonzado para la gloria. Agarre esta palabra. Agarra esta palabra. La tercera cosa que abre el cielo:
¿Cuánto quieren saber? La Biblia dice que Pablo y Silas miraron una muchacha que le dijo: estos hombres que van pasando son hombres de Dios, son hijos del Dios Altísimo. Y Pablo sintió que aquel elogio, aquel halago, no salió de la tierra, sino que vino del infierno. Ten cuidado con los halagos que tú andes escuchando, porque hay halagos que vienen inflamados del infierno. Yo no puedo entender cómo hay hombres que no dicen nada de su esposa, pero mira a una mujer y dice: mira qué bien te queda el cabello, qué bien te queda el perfume. Hay que arrepentirse en el nombre de Jesús, porque hay halagos que vienen inflamados del infierno. Aleluya. Yo no sé si yo siento a Dios. Dios está hablando con alguien. La mujer se arregla, se peina y viene prolija a la iglesia. Y el marido a la par no dice nada. Pero mira, no sé quién que se cortó las puntas del cabello. Dice: mira, te quedó bien el corte. Usted quería tu profecía, ahí la tiene, recíbala. Que lo mejor de ti sea para tu marido, que lo mejor de ti sea para tu esposa. ¡Ey! Ay, 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 ay. Siento que las cosas se me estrechó ahora. Eso va para alguien que saque en esa noche que necesite escuchar esa palabra. Nunca cambie la guerrera por una aventurera. No cambie la guerrera por una aventurera. Ay, 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 ay. ¿Usted quiere? Allá va. La guerrera está contigo en la buena y la mala. La aventurera está en la buena y la mala te deja. La guerrera está contigo enfermo o sano. La aventurera cuando tú te enfermas te abandona. La guerrera te ayuda a comprar el carro. La aventurera solo quiere montarse en él. Dios va a bendecir su matrimonio y el infierno será bendecido. Le remendará vayaso. Déjame regresar aquí. Aleluya. Y Pablo mira a la niña y dice: en el nombre de Jesús, sal fuera. Y la muchacha fue libre. Yo necesito a un varón para ayudarme a hacer un ejemplo. Acá llegó. Dios te bendiga. Venga para acá también. Dios te bendiga. La Biblia dice que agarraron a Pablo y a Sila. Venga, Sila. Usted va a ser carcelero. La Biblia dice que agarraron a Pablo y Silas. Y dice que golpeó. Despacio, varón. Golpeó la espalda, vamos. Golpeó la espalda de Pablo, la espalda de Sila. Así la varón, así la. Dice que los azotaron. Y no solo lo azotó, sino que le ató los pies. Átalo los pies a él. Es un ejemplo, ¿no? Tranquilo. Muy bien, está bien. Ahora aquí, ata el pie aquí. Aquí, ahora conmigo. Acá, varón. Eso, muy bien. Él está en el personaje de verdad, hermano. Muy bien, gracias. Ahora que agarre la llave, ponga la cintura, quédate acá. Por liberar una persona, ahora está sangrando. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio para que alguien sea libre? Por liberar una persona, ahora está atado. Y Pablo y Silas, yo me imagino Pablo diciendo: ay. Y Silas diciendo: ay.
Ay, me duele. Me lastimó. Y Sila constantemente era: ay, me duele. Y Pablo mira así y le dice: Sila, ¿qué pasó, Pablo? ¿Y si cantamos? Pablo, ¿estás loco? ¿Quién va a cantar así? Con la espalda doliendo, lastimado. Dios no nos va a escuchar. Re mayor, dame re mayor. Dios no va a escuchar. Silas. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Silas. Nunca vi un justo sin respuesta o que dan el sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente al. No importa alaba, tu alabanza, para terminar. Dios va adelante abriendo camino, quebrando cadena, quitando espina. Ordena a los ángeles a contigo luchar. Él abre puerta, nadie puede ser. Levanta sus manos, la victoria llegó. ¿Dónde está la cosecha inter? Silas, yo no entiendo lo que pasó aquí. Pablo, yo no entiendo. La puerta está abierta. La corriente cayó. Los presos están libres. Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que cuando Dios desciende, las puertas se abren, las cadenas se rompen. Los presos son Shabarabarashon. Leva Shora, que la reba son. No entiendo. Tengo años trabajando en la cárcel. Solo hay una llave. Y la tengo yo. En mi cintura. ¿Cómo puede que ellos tienen cadenas libres si yo tengo la llave? Yo te explico. Tu llave, tú la traes aquí. La mía, yo la traigo en mi adoración. La mía, yo la traigo en mi alabanza. La mía, yo la. Sharabaya, Sharabaso. La tercera cosa que abre al cielo se llama adora. Pablo, ven a casa. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escucha eso. El mismo hombre que lo lastimó agarró, dice que limpiaba las heridas. Limpiaba las heridas a él también. Dice la Biblia que le puso la mesa y lo sirvió.
Le puso la mesa y lo sirvió. Dice: ¿quiere agua? ¿Quiere agua? ¿Quiere pan? ¿Quiere pan? ¿Tiene hambre? ¿Tiene sed? Yo te quiero servir. La misma mano te que golpeó ayer, mañana te va a servir. Mañana te va a servir. Esen así sus manos. Esen sus manos. El Señor te dice. Alguien se acerca a él. El Señor te dice: yo voy a preparar persona. Yo voy a preparar. Ha derramado sobre ti. Ahora, ahora, ahora. Tómala. Sharabashenda rebasó. Levashendara. Dios está liberando. Dios está. Alguien cerca de él. Alguien cerca de él. Alguien cerca de él. Sharabata candarebasó. Tómala. Hay una unción fresca. Que estás. Nabashenda. Alguien cerca de la hermana. Alguien. Nabashenda. Más, 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 más. Levashenda. Mira lo que está pasando allí. Mira lo que está pasando allí. Le mandaraba. Le mafaya son de que dareba son. La cadena se rompe. Los cielos se abren. Una dimensión de gloria está siendo derramada. Dios. Dios. Hay algún loco que puede correr conmigo. Hay algún loco que pueda celebrar conmigo. La cadena se rompió. La cadena se rompió. La cadena se rompió. Yo te profetizo. Hoy se rompe la cadena. Hoy se rompe la ligadura. Hoy se rompe la atadura. Sharabada rabasoa. El Eterno te dice: estoy rompiendo, 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 rompiendo. Reba. Una cadena se está rompiendo para tu casa. Una cadena se está rompiendo para tu casa. Una. Se está rompiendo la cadena. Se está rompiendo la cadena. Se está rompiendo. Cadena de enfermedad. Cadena de ligadura, de atadura. Suéltala. Sherabanda rabasore. Le manda rebasoa. El Señor me dio esta palabra para ti, para tu casa. Hoy una cadena se está rompiendo en la vida de su hijo mayor. El Señor dice: cuando él nació fue promesa de Dios para ti, pero el infierno está haciendo todo lo posible para que el que vino para traer alegría traiga tristeza a tu casa. Pero desde Honduras, desde Honduras, estamos profetizando para ti. Tú y tu casa servirá al Señor. Hoy se cae la cadena. Hoy se cae la cadena. Alguien puede pegar un grito de gloria a Dios. Le rabashe dareba soaka. Le barabashe dareba. Yo comencé a las 8, perdón, comencé a las 7:30. Tengo 40 minutos, todavía son 8 y 11. Reciba eso para tu corazón. Dios te trajo aquí, mujer, varón, porque llegó el tiempo de libertad para su casa. El Señor te dice: te voy a usar para traer libertad a mucha gente. Te voy a usar para traer libertad a mucha gente. Te voy a usar para traer. Te voy a usar para traer libertad a mucha gente. Limandara mandareba. Y más senda que mandara. Yo libero esa palabra para ti. Sí, Señor, yo voy a provocar un avivamiento en su tierra. Yo voy a provocar un avivamiento en su tierra. Tú viniste desesperado por una palabra y
el Señor te dice, tú la llevas hoy, tú la llevas hoy. Yo voy a sacudir y salvar Guatemala a través de su vida. Guatemala será llena del poder de Dios. Remachena, rebasó. Lema fago aquí a mí, a soba. Quiero que todo levante sus manos. Esta recién la segunda noche, mañana hay más. Y dice que el espíritu del hombre está sujeto al hombre. Entonces yo quiero poner una pausa porque viene otro profeta. Y si usted esperaba recibir una palabra a través de mí, ore para que Dios hable a través de él ahora. Porque la obra de Dios se hace siempre con prudencia y con orden. Ay, ay, ay. Levante su mano hacia arriba. Ni mande ser a quien daré vaso. Hay una abuela acá orando por un nieto. Y ese nieto se metió en cosas raras. Y el Señor dice: mi hija, yo voy a escuchar tu oración en ese momento. Y voy a transformar la vida. Esta palabra es para ti. Atesora esta palabra en tu corazón. Yo voy a cambiar la vida de esta persona. Tú hoy regresa de aquí, dice el Señor, con este milagro en la mano. Recibe esta palabra. El milagro lo alcanza ahora, ahora. Le pasó aquí. Dios mío, Dios mío. Levanta su manito hacia arriba. Que la gracia y el favor de Dios te acompañe todo. Esto no se corta. Viene otro profeta ahora mismo. No te desconcentres. No te bajes. Di conmigo: lo que el cielo determina, la tierra no lo elimina. Este libro está allá atrás disponible para el que quiere. Ese libro está provocando un avivamiento terrible en mucha gente. Me llegan videos de adolescentes leyendo, hablando en lengua. Me llegan fotos de niños reunidos en el colegio leyendo el libro. Y el poder de Dios manifestándose allí. Aleluya. Había un niño que estaba por allí de verde que me pidió una foto. Venga, venga, acércate acá. No traje muchos, pero allá está disponible para ti. Tráigalo rápido. Va a ser la última profecía de esa noche de mi parte. Extienda su manito así. Así, así, eso. Quiero que tú grabes lo que voy a hablar con él. ¿Sabe por qué desde muy chiquito te atrae lo profético? ¿Sabe por qué desde muy pequeño la unción profética te llama la atención? Porque tú naciste para profetizar. Y dice el Señor, dame tus manos. La Biblia dice que un día Ana agarró a su hijo llamado Samuel y lo llevó al altar. Y allí le puso Samuel en el altar. Y el Señor dice: tú naciste para el altar. Dice el Señor: desfrútalo, porque las naciones lo esperan. Le ramanda rabasoa. Ese libro yo te quiero regalar a ti. Y ese libro no solo va regalado, sino que lo que Dios ha depositado en mi vida, yo también libero para ti. Será como Samuel de la Biblia, que escuchará la voz de Dios. Dios te hablará audiblemente. Escuchará la voz de Dios al acostarse, a despertarse. Y lo que yo profetizo para él, yo profetizo para tus hijos y los hijos de tus hijos, de tus hijos. Recibe esta palabra y pegue un grito de gloria a Dios allí. Denle ese aplauso fuerte, Rey de Gloria. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. ¿Dónde están los avivadores de Honduras? Del tamaño de tu aplauso será el tamaño de tu prosperidad. Dáselo más fuerte, Rey de Gloria. Saluda al hermano que le queda al lado y dile: hoy usted está más ungido que ayer.
pero dígaselo con una cara de gozo. Tengo 15 minutos. Si el piano me puede acompañar, por favor. Este momento es un momento de lo que a mí me gusta, pero hay mucho que no le gusta. Levante sus dos manos, por favor. Diga conmigo: suyo es el reino, suyo es el poder y suya es la gloria. Abra su Biblia en Levítico, por favor. Tremenda atmósfera quedó aquí. Ronnie, Dios te siga bendiciendo. Levítico capítulo 22 y verso 20. Si me ayuda la pantalla y lo puede poner también. Gracias, amado mío. Padre, te doy la gloria y la honra. Que esta palabra nos ministra todo en el nombre de Jesús. Ninguna cosa que haya defecto ofreceré. Diga conmigo: ofreceré. Yo le puse a esta palabra la revelación de las ofrendas. Diga conmigo: la revelación de las ofrendas. Apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores, este es un tema que a veces no queremos hablar en las congregaciones. Mire esta casa, qué bella. Bíblicamente, lo que voy a enseñar a todo el que está aquí. Diga conmigo: la ofrenda que voy a dar hoy no va a ser normal. Dígala, por favor. Este lado como que me está llamando la atención. Diga conmigo: las ofrendas que voy a dar hoy, dígalo, dígalo, no es normal. Dios me habló a mí con esta palabra hace 13 años. Empezamos a ser personas en una congregación y empezamos a crecer, y todo el que llegaba no tenía empleo. Un día llamo la multitud y le digo: pasen al frente los que no están trabajando. Nadie estaba trabajando. Yo no le dije al Señor: ¿cómo pagamos este templo? Aquí hay un hijo mío que lleva 12 años conmigo, que también llegó sin nada. Pero le enseñé lo que es principio, y eso es lo que voy a enseñar esta noche: un principio por la escritura. Escuche esto. Son 15 minutos que tengo. Ninguna cosa que haya defecto ofreceré, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda, diga conmigo: en ofrenda, pero dígalo fuerte: en ofrenda de paz, Jehová, para cumplir un voto. Diga conmigo: voto. Para los que no creen en los votos, ¿por qué eso es tan atacado en las redes sociales? Voy a bajar, pastor. Agarraron un video mío y lo vieron más de 70 millones de personas, donde estoy dando una enseñanza como esta: lo que diezmo y lo que ofrenda. El piano, que me ayude, por favor. Me gusta este tema porque lo vivo. Lo que es el principio de una semilla. Póngame el texto allá arriba, que voy para el próximo. Diga conmigo: el poder de una semilla. Te aseguro, lo que no lo practican, creo que aquí todos lo practican, pero te lo voy a hacer recordar. Jesús fue una ofrenda. Diga conmigo: Jesús fue una ofrenda. Míralo aquí. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio de ofrenda de paz, Jehová, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, diga conmigo: voluntaria. Yo no voy con la manipulación, pero voy con la revelación. Por eso, en una casa que hay revelación, no se manipula. Dios toca los corazones dadivosos, y Honduras está lleno de hombres y mujeres con corazones dadivosos. Por eso dice la Biblia que Él ama al dador alegre, y este lugar está lleno de personas que tienen. Alguien tiene que dar un aplauso al Padre. Levanta tus dos manos, que te voy a profetizar.
mi dádiva, mis ofrendas. Diga conmigo, tiene poder. Diga, mi dádiva, mis ofrendas, tiene poder. Pastor Juan Carlos, vengan aquí, por favor. Vengan aquí. Dios me habló cuando Ronnie estaba predicando. Todo lo que nos trajeron a los predicadores, ¿quién más con usted? Aquí lo quiero, por favor. Todos que trabajaron para traer cada predicador, quiero que todo el pueblo se ponga sobre su pie. Aquí lo quiero, frente a mí. Cada ticket que se compró, ¿cuáles fueron las personas? Ustedes dos solos. Lo quiero a todos. Dios me habló. Sembraron en buena tierra. Y cuando sembramos en buena tierra, la tierra es responsable. Pónganse personas detrás de ellos, de la semilla que tú sembraste. Maná. ¿Y el apóstol Michael dónde está? ¿Está aquí el apóstol Michael? Ok, me lo traen con la pastora. Esto, todo esto va a ocurrir en 15 minutos. Míreme bien. El otro día yo necesitaba $40,000. Denny, ponte ahí. Y yo no le pido finanza a Dios. Los que siguen el ministerio saben que lo que enseño, lo que es sembrar y lo que es diezmar. Y la semilla de esta noche no es normal. Quiero el apóstol y la pastora de esta casa, que Dios me habló de ello también. Mi pastora, póngase aquí, por favor. Y el apóstol me lo trae. Dios va a explotar su ministerio y sus empresas por la tierra que sembraron ustedes. Dios no se queda con el esfuerzo ni la semilla de nadie. Yo amo este reloj. Y el Señor me habló que se lo entregara al apóstol de esta casa. Venga, apóstol. El Señor le envió ese reloj. Póngaselo, por favor. Y el Señor me dijo: vienen 7 años de la vaca gorda como nunca antes. Van a ver los recursos que nunca han visto en el ministerio, la cosecha. Cuando usted me abrazó ayer, Dios me dijo: de él mana un papá, tiene paternidad. Y cuando Ronnie le profetizó al joven, yo vi a alguien lanzado para Las Vegas, Nevada. Al padre en la cosecha, al vida en esta casa. Vienen los recursos en 7 años que nunca han visto en este ministerio. Alguien dale un aplauso y un grito al Rey de Gloria. Dios lo levantó como atalaya. Dios lo levantó en esta nación para que envíen personas como flecha a las naciones de la tierra. Lo bendigo, declaro salud, declaro vida por el poder de la palabra. Y yo lo voy a ver, que no van a cerrar sus ojos, que cada sueño van a ser cumplido. Hasta presidentes se sentarán en este lugar, gobernadores. Alguien denle un aplauso a la gloria de Dios. Diga conmigo: el poder de una ofrenda. ¿Escuchó? Todo lo que ustedes han sembrado. Hay gente que aquí ven la gloria, pero no conocen la historia. Detrás de cada gloria hay lágrimas y al sacrificio. Pregúnteme por qué. Porque Jesús fue una ofrenda. Se lo voy a enseñar por la palabra. Quiero que me adelante el texto porque hay alguien que me está esperando. Dice el 27: a los 8 días le quitaban el becerro mamando a la vaca. ¿A los cuántos días? A los 8 días. Prepárense lo que viene para ustedes en su economía. Te lo dije cuando me llevaste a Tegucigalpa. ¿Sabe lo que necesitaba? $40,000. Y el Señor lo sabía. Y mi esposa abre una caja que llega por un correo en mi casa. Y cuando lo abren, habían 3 cheques. Y en los 3 cheques habían $51,000. Eso te va a ocurrir a ti en los próximos días.
Porque lo que tú siembras en el reino te lo devuelve multiplicado. Estamos en el 2024, donde todo se va a multiplicar. Alguien diga, yo lo creo. 12 apóstoles, 12 canastas. Dale la mano a tu vecino y dile, prepárate, porque todo será multiplicado. Léalo usted, apóstol, esa palabra. El becerro o el cordero o la cabra, cuando naciere, 7 días estará mamando de su madre. Mas desde el octavo día en adelante será acepto para ofrenda de sacrificio encendido a Jehová. Lucas 2:21. ¿A los cuántos días presentaron a Jesús en el templo? ¿A los cuántos días presentaron a Jesús en el templo? Diga conmigo, el poder de la ofrenda. Si alguien se conecta a ti, dile, ustedes están haciendo los pastores ricos. Ustedes no le traen diezmo y ofrenda a los pastores, lo traen a la casa de Jesús. Lucas 2:21, y ya termino. Léalo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. ¿A lo cuánto? Y aquí aterrizo. Diga conmigo, diezmo y ofrenda provoca gloria. Todo fue constituido con dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Efesios 5:1-2. Y Dios me habló de 300 gedeones. Necesito 300 sobres. Yo no le pongo número a los sobres. ¿Dónde están los 300 sobres? O ya lo tiene. Pero yo quiero que esa 300 gente pida esos 300 primeros sobres de ahora, para que ponga una semilla que no sea normal. Dame el mío, vamos. Necesito, y yo quiero orar por esos 300 gedeones. Esta ofrenda de los 300 sobres es especial. Yo sé lo que es armar un evento, gastar 80,000, $100,000 en un evento, y llegan las multitudes y se van sanas para la casa, y a veces quedamos con un dolor de cabeza. La obra no es del hombre, la obra es de Jesús. Esta ofrenda no es normal. Lo de la casa van a traer su diezmo, lo de la casa, porque usted tiene que diezmar en su casa. Cuando empecé a enseñar este principio, en 5 años nuestra congregación no tenía deuda. Un ministerio joven, porque enseñé el principio. Efesios 5:1-2. Necesito, levante la mano todo el que necesita un sobre ahora, de los 300 gedeones. Vamos, los 300 gedeones, y después vamos a recoger la ofrenda normal. Apóstol, léame esos dos textos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El próximo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Levanta sus dos manos. Diga conmigo, Jesús fue una ofrenda. Por eso los diezmos se lo dio Abraham a Melquisedec. Sin padre, sin madre, sin genealogía. Los diezmos usted no se lo traen a los pastores. Ustedes lo traen a Jesús, que es el dueño de la obra. Ahora necesito que todo el que quiera un sobre normal, denle los sobres. Usted sabe cómo hacerlo en este lugar. Viene un de repente. Yo quiero orar por tu diezmo y tus ofrendas. Se pueden sentar, apóstoles. Se pueden sentar. Yo quiero que hagan adoración. La muerte venciste. Diga conmigo, Jesús, quédese sobre su pie. Pueden venir pasando aquí. Yo quiero orar por tu diezmo, por tus ofrendas. Pero no de una ofrenda regular, por favor. Que tu ofrenda no sea normal. He visto la gloria de Dios en el ministerio. 20, 30 años atrás enseñaron mucho la salvación. Escuche esto, por favor. Cristo viene. Pero he visto en el mundo entero gente pasando calamidad en el ámbito de la economía. No se ponga tan serio y dele un aplauso al Padre. ¿Con qué se construyó este templo? Este templo, ¿con qué se construyó? Con plata. Plata. Lo único que es gratis es la salvación.
Si tiene una cora, un peso, un penny, si no tiene, siembra un botón. Yo sé lo que el Señor me ha entregado en el ámbito de la economía. Hay algo que se llama transferencia de riqueza. Diga conmigo, transferencia de riqueza. El reino no es pobre. El reino es un reino rico. Yo no encontré la palabra millonario. Encontré la palabra que Abraham era riquísimo. Y Abraham, ¿cuánto llevo? Porque quiero orar. Juan Carlos, ¿cuánto llevo? ¿Cuánto me falta? Y le transfiere la riqueza a Isaac. Diga conmigo, transferencia de riqueza. Al manto de prosperidad. Isaac le transfiere la riqueza a Jacob. Y Jacob le transfiere la riqueza a José. Yo quiero orar por ti. Vengan, por favor. Yo voy hasta aquí. Vamos. La muerte venciste. Quiero orar por ti. Pueden pasar. Quiero orar por ti. Todo sobre su pie. El velo partiste. Yo voy a orar por ti. Va a haber un milagro financiero. Los cielos declaran tu gloria, proclama. Resucitaste. Venga a sembrar al altar. Mujeres, ustedes saben cómo hacerlo. Inigualable, incomparable. Oye, venga el pueblo, trae ofrenda. Reina, viene un milagro. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, su gloria, tuyo el poder y autoridad. Dame un segundo. Juan Carlos, escucha esto. Es que lo vivo a diario. Un día le dijo una joven: si tú no tienes nada, trae un botón al altar. Visto cristiano pasando calamidad porque solamente le gusta que le den y ellos no dan. Dios no te llamó para que viva calamidad. Dios te llamó para darte una vida. Ya, se me está yendo el micrófono. Juan Carlos, ¿qué tiempo me queda? Ya. Levante su semilla. Padre, en el nombre de Jesús, hoy se desata un milagro financiero. Como la viuda de Zareta y Sidón. En el nombre poderoso de Jesús. Cuando yo vuelva a Honduras, negocios se te fue. En el nombre de Jesús. Ya pueden sembrar. Lo bendigo. Y mañana estaremos ministrando bajo la unción, sanidad, milagro, liberación y una palabra. La muerte venciste. Juan Carlos, entrego el micrófono. Aleluya, denle ese aplauso fuerte al Señor. Si es para el Señor, tiene que dárselo con fuerza. Aleluya, de Él es toda la gloria, de Él es toda la alabanza. A Él sea todo el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Damos gracias al Señor esta noche por lo que Él está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Mañana nosotros arrancamos a las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana. Arrancamos ya en este lugar, así que están ya todos invitados. Quiero decirle que ya ahorita le vamos a entregar el tiempo al pastor Tanrak. Él nos visita desde Etiopía, África. Yo le quiero testificar algo, quizás muchos no lo saben aquí, pero el pastor Tanrak estuvo allá en Estados Unidos y no podía ingresar a Honduras. Estuvo casi 2 días desde el día martes, miércoles. Pensamos por un momento que él ya no iba a poder estar y solo me dijo: Juan Carlos, ¿qué hago? Tengo 5 minutos para poder tomar la decisión de subirme al avión. El problema era, hermano, que compramos un vuelo y no sabíamos que se necesitaba visa para que él pudiera entrar al país. Se fue una vez al consulado en Miami y dijeron: no se puede, tarda 15 días el trámite. Pero Dios hizo lo que tenía que hacer. Dios movió su mano poderosa. Y yo le doy toda la gloria al Señor esta noche, porque Él está aquí en este lugar. Y voy a invitar al pastor Tanrak. Pastor Tanrak, él viene desde Etiopía. Viajó 19 horas para poder estar en este lugar.
y es primera vez que él viene a Honduras. Welcome, Pastor Honduras. God bless you. Amén. Aleluya. Aleluya. Praise the Lord. Gloria a Dios. I feel the presence of the Lord very strong here. Siento la presencia de Dios muy poderosamente aquí. God is in this house. Dios está en esta casa. I'm so privileged to be here with you. Me siento privilegiado de poder estar aquí con ustedes. Beautiful country, Honduras. Honduras, un país bello. And beautiful people. Pero su gente es más bella. God bless you. Que el Señor me lo bendiga. I fly about 19 hours to be with you. He volado 19 horas en avión para poder estar con ustedes aquí. The Lord sent me with a message. Y Dios me ha enviado a este lugar con un mensaje. Go and stir up the gifts in some. Ve y aviva los dones que están dentro de ellos. God is going to touch two people. Dios va a tocar a dos tipos de personas. I am one of them. Yo soy uno de ellos. And I don't know the second. Yo no sé quién más va a tocar Dios aquí. If it is you. Eres tú al que Dios va a tocar. You have to say amen. Alguien tiene que gritar amén. Say amen. Alguien grita amén. Aleluya. Aleluya. I'm so happy. Estoy muy feliz. The Lord spoke to me. Dios me habló a mí. There are prophets and prophetess. Y que hay profetas. God is going to anoint tonight. Que Dios va a ungir esta noche. If that is you. Ese eres tú. And if you believe. Y si tú lo crees. You shall receive. Tienes que recibirlo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I had a crusade. Acabo de tener una cruzada. Just 10 days ago. Hace 10 días. I will show you 1 minute video. Quiero mostrarles un video de un minuto de esa cruzada. Aleluya. It's too short. Es un video bien corto. Aleluya. Aleluya. When Prophet Ronnie was preaching. Cuando el profeta Ronnie estaba predicando. The anointing was so strong. La unción estaba tan fuerte. Let's thank God for the life of Prophet Ronnie. Alguien que dé la gloria a Dios por la vida del profeta Ronnie Oliveira. Let me prophesy. Déjenme profetizar. There is a man sitting over there. Hay un hombre sentado allá. With eyeglass. Que tiene, está con lentes. You. Usted. Yes. Sí, usted. Sí, usted. Come to the front. Venga aquí enfrente. Is there a mic? Another mic? ¿Tenemos otro micrófono disponible? Who is married for 27 years? ¿Quién es el que ha estado casado por 27 años? Amén. Are you married for 27 years? ¿Ha estado casado por 27 años? 27 años. Yes, 27 years. How do I know? ¿Y cómo yo voy a saber eso? Solamente el Espíritu Santo. Only the Holy Ghost showing you. You are praying to go to Israel.
Tú has estado orando para ir a Israel. The Holy Land. La Tierra Santa. God is going to take you. Dios te va a llevar ahí. You are going to be anointed tonight. Vas a ser ungido esta noche. With in time anointing. Con una unción de los últimos tiempos. The prophetic gift. Es un don profético. The Lord said. El Señor te dice. Because of your mother. Por causa de tu madre. Because of her prayer. Por causa de las oraciones de ella. I will take you far. Yo te voy a llevar lejos. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. You are a humble man. Eres un hombre humilde. How do I know you are married for 27 years? ¿Cómo puedo yo saber que tú estás casado por 27 años? It's in the Holy Spirit. Eso es del Espíritu Santo. The same Holy Spirit who told me this. El mismo Espíritu Santo que me dijo esto. Said I will open doors all over the world for you. Es el que va a abrir puertas para ti. Tonight is your night. Esta noche es tu noche. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. Amen. Amen. Tell your neighbor. Dígale a su vecino. Look at me very carefully. Mírame cuidadosamente. Dígaselo. After this conference. Después de esta conferencia. After tonight. Después de esta noche. You will never see me the same again. Nunca más me vas a volver a ver lo mismo. Because. Porque. The glory of the Lord is upon me. La gloria de Dios está sobre mí. Can you say amen? ¿Alguien puede gritar amén? My brother over there. Mi hermano de allá. Mario. Mario. Run. Corre. He's not running. No está corriendo, corre. If it was in Africa. Si fuera en África. Ellos correrían más rápido. This conference is for you. Esta conferencia es para ti. You have to forgive your father. Tienes que perdonar a tu padre. He left you when you were a child. Él te abandonó cuando tú eras un pequeño. The Lord loves you. Dios te ama. You are alive because of your mom. Tú estás vivo por causa de tu madre. A very strong woman. Una mujer muy fuerte. As a woman of faith. Es una mujer. The Lord told me. El Señor me dijo. You are going to have a school. Vas a tener una escuela. To train many pastors. Para poder entrenar a muchos pastores. And to send them all over the world. Y los vas a enviar al mundo entero. Something is happening to your life. Algo le está pasando a tu vida. The Lord said, "I will open doors." El Señor te dice, yo te voy a abrir puertas. And I will send many through you to the whole world. Y voy a enviar a muchos alrededor del mundo a través de ti. And forgive your father. Pero tienes que perdonar a tu Jesus padre. Name. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. I will prophesy tonight. Yo voy a profetizar esta noche. Before I prophesy, antes de que profetice, I want to teach you about the gifts of the Holy Spirit. Quiero enseñarles a ustedes acerca de los dones del Espíritu Santo. The Bible says in 2 Timothy 1:6. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. I remind you to stir up the gift of God which is in you. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. The Lord sent me from Africa. Dios me envió desde África. To tell you. A decirles a ustedes. To stir up. Que comiencen a avivar. The gift of prophecy. El don de la profecía. In your spirit. En su espíritu. You are not here by accident. Ustedes no están aquí por accidente. You are not here by accident. Ustedes no están aquí por accidente. You are here. Están aquí. To receive. Para recibir. The gift of the Holy Spirit. El don del Espíritu Santo. And to go and ignite the fire. Y ir y encender el fuego. Can you say amen? ¿Alguien puede gritar amén? Hallelujah. Hallelujah. You will never be the same again. Ustedes no van a volver a ser los mismos.
Tell your neighbor. Dígale a su vecino, por favor. I will never be the same again. Yo no voy a volver a ser el mismo, dígale. Say it louder, please. Vamos, dígalo fuerte. The gift of God. El don de Dios. In you. En usted. It is given by God to you. Es dado por Dios a usted. But. Pero, it's not God who is tied it up. Pero no está atado. It's you. Es usted. The, tonight, que esta noche, everything you receive from the Holy Spirit, todo lo que usted reciba del Espíritu, I will speak over you. Voy a hablar sobre usted. When you go out, cuando usted va a hablar, you usted, begin to see. Cuando usted salga de aquí, usted va a comenzar in the name of Jesus. A ver. Usted va a comenzar a ver en el nombre de Jesús. Clap your hand. Alguien que clame. Que dé aplauso aquí esta noche. And you may be seated. Y siéntense, por favor. Who is Victor Rojas? ¿Quién es Victor Rojas? Run. Corra, 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 corra. You have a daughter. Tienes una hija. The Lord wants to use her mightily. Dios la va a usar a ella de una manera poderosa. Your wife, tu esposa, her hair is like this here. El pelo de ella es como aquí, que le cae aquí. Is that true? ¿Es cierto eso? Alguien que le dé un micrófono, por favor. Sí, ella a veces una pollina por aquí. Yes. When you came here, cuando tú veniste aquí, you prayed to the Lord. Tú le oraste al Señor. I need an encounter. Necesito un encuentro. Father God. Padre Dios, I don't want to go back void. Yo no quiero regresar vacío. And the Lord said, y el Señor te dice, I will open your spiritual eyes. Yo voy a abrir tus ojos espirituales. And I will use your daughter to the prophetic. Y voy a usar a tu hija en el don profético. The Lord said, el Señor te dice, I have seen your hunger. He visto tu hambre. I have seen your thirst. He visto tu confianza. Your faith, said the Lord. Y tu fe, dice el Señor. I will anoint you with the end time anointing. Yo te voy a ungir con una unción para los últimos tiempos. I will anoint your daughter with the end time anointing. Voy a ungir a tu hija con una unción para los in últimos Jesus tiempos name. En el nombre de Jesús. Alguien aplaude. Paul said to Timothy, Pablo le dijo a Timoteo, stir up, aviva, the gift inside of you, el don que está dentro de ti. It's not all up to God. No depende solo de Dios. It's not all up to you. No depende solo de usted. Whatever you receive, todo lo que usted reciba, you are going to stir it tonight. Usted lo va a avivar esta noche. When you go home, cuando usted vaya a casa, you will see something different in your life. Usted va a ver algo diferente en su vida. Because you came here, porque usted vino aquí, the Holy Spirit is going to touch you. El Espíritu Santo te va a tocar. Your life will never be the same again. Tu vida nunca más va a volver a ser la misma. You are not here by accident. Ustedes no están aquí por accidente. You are here for the end time movement. Ustedes están aquí por el movimiento de los últimos tiempos. El mover del Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Clap your hand and be seated. Alguien que aplauda y que tome asiento, por favor. You come here. Usted venga aquí. You. Usted. Who is Olvan Pacheco? ¿Quién es Olvan Pacheco? What's your name? ¿Cómo te llamas? Olvan Pacheco. Olvan Pacheco. The Holy Spirit told me. El Espíritu Santo me lo dijo. You are speaking about him. Usted habla de él. He will stir up the gift in him. Él va a avivar los dones que hay dentro de ti. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. He is going to do big crusade. Dios va a hacer grandes cruzadas contigo. Evangelize people. Tú vas a evangelizar on a la the gente. Street, en las calles. In the field.
en los campos, in the stadium, en estadios, Jesus name, en el nombre de Jesús. I grew up in the church. Yo crecí en la iglesia. When I was 12 years old, cuando yo tenía 12 años de edad, I received Christ in my life. Yo recibí a Jesucristo en mi vida. The first day I go to church, el primer día que yo fui a la iglesia, a prophet spoke to me. Un profeta habló a mí. I will go all over the world. Y me dijo que yo iba a ir alrededor del mundo. But I don't know any English. Pero yo no sabía nada de inglés. Nobody from my family. No, nadie de mi familia lo hablaba. Go outside my country. Yo, no, ninguno de mi familia había ido fuera del país. And I grew up. Y yo crecí. When I was 17 years old. Y cuando yo tenía 17 años de edad, there was a crusade. Hubo una cruzada. A big man of God. Un hombre grande en Dios. Reinhard Bonnke. Llamado Reinhard Bonnke. He came to my city. Él vino a mi ciudad. I was a choir. Yo estaba en el coro. He said to me, y él me señaló y me dijo, look at this young boy. Miren a ese joven, dijo. He will be a great evangelist. Él será un gran evangelista. The anointing fell upon me. Y la unción cayó sobre mí. But, pero, I was doing nothing. Yo no estaba haciendo nada. And I was a minister in the church. Yo era un ministro en la iglesia. Nothing different happened to me than my friends. Nada diferente sucedía en mí que mis amigos. But about 14 years ago, pero hace 14 años, I fasted for 40 days. Yo ayuné por 40 días. And I said to the Lord, y le dije al Señor, I will give you two chances. Te voy a dar dos oportunidades. Either you kill me, o me matas, or use me, o me usas. I don't want to live the same life again. No quiero vivir la misma vida siempre. I was hungry. Yo tenía hambre. I didn't go out from my house. Yo no iba fuera de mi casa. And I finished 40 days. Y luego terminé los 40 días. Nothing happened. Y nada pasaba. When I go down, pero cuando fui abajo, my wife was sitting with my maid. Mi esposa estaba sentada con los pequeños. The housemaid. Estaba sentada con la muchacha que le ayuda en la casa. They gave me food and coffee. Y me dieron un café. And I see into the maid. Y yo vi a través de la trabajadora, de la hermana que ayudaba. And I know many information about her. Y yo sabía mucha información acerca de ella. And I asked her, y yo le pregunté a ella, who is this? ¿Quién es este? She said, he's my father. Y me dijo, ¿es mi papá? Who is this? ¿Y quién es este otro? She's my sister. ¿Es mi hermana? Who is that? ¿Y quién es ese? I said, oh my God. Y yo dije, oh Dios mío. Something is happening. Algo está sucediendo. This was not me. Esto no era yo. And the Lord spoke to me. Y el Señor me habló a mí. Go to Honduras. Y me dijo, ve a Honduras. I have many prophets and prophetess. Yo tengo muchos profetas en Honduras, dijo. They are going to be anointed tonight. Y que van a ser ungidos esta noche. I will open their spiritual eyes. Yo voy a abrir los ojos espirituales de ellos. If that is you, si ese eres tú, say amen and receive. Grítame. Hallelujah. First Corinthians, Primera de Corintios 14:39, capítulo 14, versículo 36. Desire earnestly to prophesy. ¿Me lo pones en la pantalla, por favor? First Corinthians, Primera de Corintios 14:39, capítulo 14, versículo 39. Procurad profetizar y no lo impidáis el hablar en lenguas. Desire earnestly. Usted tiene que desearlo profundamente. You have to be hungry. Usted tiene que tener hambre. If you have hunger, si tú tienes hambre o estás hambriento, to prophesy, de profetizar, you are spiritually healthy. You are spiritually healthy. Tú vas a ser, I'm sorry, los monitores se me fueron, por favor.
When you are hungry, cuando tú tienes hambre, you are halting the spirit. Tú entonces estás halting. Tú estás saludable en el espíritu. If you want to be used by God, si tú quieres ser usado por Dios, you have to be hungry. Tú tienes que tener hambre. Who is hungry tonight? ¿Quién tiene hambre esta noche? If you want to be used by God, si tú quieres ser usado por Dios, you have to be hungry. Tienes que tener hambre. The Lord spoke to me tonight. El Señor me habló a mí esta noche. He is going to open your spiritual eyes. Que Él va a abrir tus ojos espirituales. You will begin to prophesy. Y tú vas a comenzar a profetizar. You will begin to do the impossible. Tú vas a comenzar a hacer cosas imposibles. By the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo. Come on, say amen. Alguien grita amén. Okay, you may be seated. Usted puede tomar asiento. Who is Maria Esperanza? ¿Quién es María Esperanza? Maria Esperanza. ¿Quién es María Esperanza? There are about 5 Marías. Hay como 5 Marías aquí. Lift up your hand. Levanten sus manos las Marías aquí. Come. Vengan, vengan, vengan. You prayed. Tú predicas. The Lord wants to use you. El Señor quiere usarte. You see dreams. Tú ves sueños. The Lord is going to open your spiritual eyes. El Señor va a abrir tus ojos espirituales. In the last days, en los últimos días, I shall pour my spirit upon all yo flesh. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. You dream dreams, vas a soñar sueños, and you see vision. Y vas a ver visiones. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lift up your hand. Levanten sus manos. Father, open their spiritual eyes. Señor, ábrele los ojos espirituales. Let the fire of the Holy Ghost be ignited in them. Que el fuego del Espíritu Santo de Dios pueda ser encendido en ellos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. She's Maria. Maria Esperanza. Is she your wife? ¿Y quién es ella? Yeah, his wife. They are married in 3-0. Their marriage date 3-0. Ellos dice que él mira el 3 y el 0. Fecha de matrimonio. Yeah, that's the date of the anniversary. Their anniversary is 3-0. El aniversario de ustedes es el 30. Is that true? ¿Es cierto eso? Sí. Say it. Dígalo. Sí, ese es. Sí. You don't know your anniversary. Tú te olvidó tu aniversario. La pregunta era para ella. Yeah, because you are asking her, he says. I am asking him, he doesn't know. Yo te pregunté a vos también y no lo contestaste. All men don't remember. Hey, los hombres no recuerdan nada, dice. We know that. Ya sabemos eso, dice. Is that 2012? Is that 2012? 2012. 1 2. Es el 20, el 2012. 2012. Yes. Why don't you speak? Y entonces, ¿por qué tú no hablas y le das el micrófono a ella? Sí, así es. Yes, that's right. He says. I don't know you. Yo no te conozco, dice. But the Lord knows your anniversary date. Pero el Señor conoce la fecha de aniversario. This woman is a woman of faith. Esta mujer es una mujer de fe. God-fearing woman. Es una mujer con el temor de Dios. You are alive because of her. Tú estás vivo por causa de ella. She prays for you. Ella ora por ti. She protects you. Ella te protege a ti. You could have died 3 years ago. Tú se suponía que tú debías de morir hace 3 años atrás. The Lord sent His angel because of her prayer. Y Dios envió su ángel por causa de la oración de ella. The Lord said,
El Señor te dice, I will bless this family. Yo bendigo esta familia. In Jesus name. En el nombre de Jesús. In Jesus name. En el nombre de Jesús. You can go back. Ustedes pueden regresar a su asiento. Your hunger, tu hambre, determines, determina the height you go up, la altura en la que tú vas a llegar. The more hungry you are, entre más hambriento estás por Dios, the more God use you for the end time, más Dios te va a usar para los últimos tiempos. I pray tonight, yo oro hoy, for spiritual hunger to come to you, para que venga un espíritu de hambre para con Dios a ustedes. The Bible says, la palabra de Dios dice, I love those who love me, yo amo a aquellos que me aman. Who earnestly seek me, aquellos que me buscan, will find me, me van a encontrar. Are you hungry tonight? ¿Alguien tiene hambre aquí esta noche? God is going to open your spiritual eyes. Dios va a abrir tus ojos espirituales. By the power of the Holy Ghost. Por el poder del Espíritu Santo. Amen. Amen. There is another Maria. Hay otra María. María Daniel. María Daniel. María Daniel. María Daniel. You are María Daniel. ¿Tú eres María Daniel? When you were 6 years old, cuando tú tenías 6 años de edad, the Lord saved you from this. El Señor envió unos dones. What happened? ¿Qué pasó? Mi abuelo me llevaba de 6 años a la iglesia. Íbamos a cantar alabanzas, íbamos con chimenea de ocote a la iglesia. Veníamos de una montaña y nosotros íbamos a ese lugar a adorar al Rey de Reyes. Now why do you fear death? ¿Y ahora por qué temes? You shall not die. Tú no vas a morir. You will live. Vos vas a vivir. And you will see the glory of God. Y vas a ver la gloria de Dios. You are a faithful servant of God. Porque eres una sierva de Dios. The Lord said, el Señor te dice, I will bless you. Te voy a bendecir. I will bless your family. Voy a bendecir tu familia. I will open the heavens upon your head. Voy a abrir la ventana de los cielos sobre ti en el nombre de Jesús. Stand up. Párate. Something very heavy. Algo muy pesado. Your heart is broken 3 years ago. Tu corazón fue quebrado hace 3 años atrás. What happened? ¿Qué sucedió hace 3 años atrás? Someone went to be with the Lord. Alguien se fue para estar en la presencia del Señor. Who is that? Mi esposo partió. My husband. He's a man of God. Él era un hombre de Dios. He is in heaven rejoicing. Él está en el cielo regocijándose ahora mismo. He has done mighty things. Él hizo cosas maravillosas, poderosas. The Lord said, el Señor te dice, none of your children, ninguno de tus hijos, will rebel against me, says the Lord. Se va a rebelar contra mí, dice el Señor. Because you are too faithful. Porque tú eres fiel. You didn't lose your faith. Tú no perdiste, no has perdido tu fe. The Lord said, el Señor te dice, I will be a father of your children. Yo soy el padre de tus hijos. You will never be alone. Nunca vas a estar sola. Come on, give glory. Alguien que grite gloria de Dios. Aplauda. I don't know her. Yo no la conozco a ella. The Holy Spirit knows her. Pero el Espíritu Santo la conoce a ella. She lost her husband 3 years ago. Ella perdió a su esposo 3 años atrás. I just see her. La acabo de ver a ella. But the Holy Spirit knows her. Pero el Espíritu Santo la conoce a ella. The Holy Spirit knows you. El Espíritu Santo te conoce a ti. Say to your neighbor, dile a tu vecino, the Holy Spirit knows me. El Espíritu Santo me conoce a mí. Dígaselo. He knows me by my name. Me conoce por mi nombre. Díselo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Do I have time? Yeah. The Bible says in 1 Corinthians chapter 12,
En Primera de Corintios capítulo 12 la palabra de Dios dice, it mentions about the nine gifts of the Holy Spirit. Habla acerca de los nueve dones del Espíritu Santo. Let me speak two or three of them. Déjenme hablarles, mencionarles dos o tres de ellos. When the Holy Spirit come upon you, cuando el Espíritu Santo de Dios venga sobre ti, he will come and give you a gift. Él viene y te da a ti un don. When the Holy Spirit come upon you, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, you will receive gift. Tú recibes dones. I am here in Honduras. Estoy aquí en Honduras because I have a gift of the Holy Spirit. Porque tengo un don del Espíritu Santo. Tonight, esta noche, someone is going to receive. Alguien va a recibir the gift of the Holy Spirit. El don del Espíritu Santo. Come on, say amen. Alguien que grite amén. When the Holy Spirit come upon you, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, he will take you up from the dust. Él te va a levantar del polvo. And he will make you somebody. Y él te va a hacer, va a ser de ti alguien. Amen. Alguien dice amén. The Holy Spirit, el Espíritu Santo, the Spirit of God, el Espíritu de Dios, he will change you. Él te va a cambiar. He will make you like another man. Él te va a convertir en otro hombre o en otra mujer. Are you hungry tonight for the Holy Spirit? ¿Alguien tiene hambre del Espíritu Santo de Dios aquí? Amen. Que grite amén. Jesus said, Jesús dijo, it's better for you if I go. Es mejor para ustedes que yo me vaya. When I go, cuando yo me vaya, the comforter will come. El consolador va a venir. He will live inside of you. Él va a vivir dentro de ti. He is your teacher. Él es tu maestro. He is your guide. Él es tu guía. He is your father. Él es tu padre. He is your friend. Él es tu amigo. Are you hungry tonight? ¿Quién tiene hambre aquí esta noche? For the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. Hallelujah. Be seated. Tome asiento. Todos tomen asiento. 1 Corinthians, Primera de Corintios, chapter 12, capítulo 12, from verse 6, del verso 6. To make it short, the first one is the word of wisdom. Para hacerlo corto, dice, del primero que habla es del don de la sabiduría. When the Holy Spirit come upon you, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a ti, you begin to speak wisdom. Tú comienzas a hablar sabiduría. This wisdom, esta sabiduría, you cannot obtain it in the school. No la obtienes en una escuela. You cannot find it in university. No la encuentras en una universidad. No one can teach you. Nadie te la puede enseñar. But when the Holy Spirit come upon you, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre you ti, begin to speak. Tú comienzas a hablar wisdom, sabiduría. Tonight, esta noche, I speak over you. Yo hablo sobre the ustedes. The Spirit of wisdom, el Espíritu de sabiduría. Come on, say amen. Alguien que diga amén aquí. You begin to speak word of wisdom. Comienzas a hablar palabras de sabiduría. When you see prophets speaking now. Cuando tú miras profetas hablando ahora. When prophet Ronnie was preaching. Cuando el profeta Ronnie estaba predicando. If you think it is him. Si tú piensas que era él. No, that is not him. No, es no es él. It is the spirit of wisdom. Él es el espíritu de sabiduría. You are going to receive that one. Alguien va a recibir ese espíritu esta noche. Most people, mucha gente, who speak very good wisdom, que habla muy bien sabiduría, they were ordinary people. Ellos eran gente ordinaria. They couldn't do anything. No podían hacer nada. But when the Holy Ghost came upon them, pero cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, he will change them. El Espíritu los cambió. Who is hungry tonight? ¿Quién tiene hambre aquí esta noche? For the Spirit of wisdom. Para un Espíritu de sabiduría. Receive in the name of Jesus. Recíbalo ahora en el nombre de Jesús. Receive in the name of Jesus. Recíbalo en el nombre de Jesús. Receive in the name of Jesus. Recíbalo en el nombre de Jesús. You may be seated. Tome asiento, por favor. The second one. El segundo. The word of knowledge. Es la palabra de ciencia. I don't know her.
Yo no la conozco a ella. I don't know she has lost her husband Yo 3 years no ago. Yo no sabía que ella había perdido su esposo hace 3 años. This is word of knowledge. Esta es una palabra de ciencia. When the Holy Spirit come upon you. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. You know information about people. Tú comienzas a obtener información de gente. The Holy Spirit spoke to me. El Espíritu Santo me habló a mí. Go to Honduras. Ve a Honduras. Ignite fire. Y aviva el fuego. I have sons and daughters. Yo tengo hijos y hijas. They will see in the Spirit. Que ellos van a poder ver a través de el Espíritu. Can you say amen? Alguien grita amén. Tomorrow, mañana, when you go home, cuando tú vayas a casa, when you meet people, cuando tú conozcas a alguien, when you see at them, cuando lo voltees a ver, you will begin to know. Tú vas a comenzar a saber. Many information. Mucha información. Because of the Spirit of the Holy Spirit. Por causa del Espíritu Santo. I am a prophet of God. Yo soy un profeta de Dios. I am here to tell you. Estoy aquí para decirles. You will begin to prophesy. Que ustedes van a comenzar a profetizar. You will begin to prophesy. Que ustedes van a comenzar a profetizar. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You may be seated. Tome asiento. Word of knowledge. Palabra de ciencia. I don't know this man. Yo no conozco a este hombre. I just call his name. Pero lo llamé por nombre. I travel 44 countries in the world. Yo he viajado alrededor de 40 diferentes países alrededor del mundo. When I see people. Y cuando veo gente. I know about them. Yo sé de ellos. It's not me. No soy yo. It's impossible. Es imposible. I came here for the first time. Estoy aquí por la primera vez. It is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. The same Spirit. El mismo Espíritu. Is going to be ignited in you. Está y va a avivarlo usted esta noche. Word of knowledge. Palabra de ciencia. Revelation knowledge. Ciencia, revelación. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. You may be seated. Tome asiento. Once I was flying in the airplane. Cuando yo estaba volando en el aeropuerto, someone was sitting beside me. Había alguien que se sentó a la par mía. The Holy Spirit spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló a mí. Talk to this man. Y me dijo, háblale a este hombre. Tell him about his daughter. Dile acerca de su hija. His daughter is with me, said the Lord. Y dile que su hija está conmigo. The man was a Christian. El hombre era cristiano. He lost his daughter. Y perdió a su hija. And he was not good in a good term with God. Y no estaba en buenos términos con Dios después de eso. He stopped going to church. Él dejó de ir a la iglesia. He's angry to God. Y él estaba enojado con Dios. I told him. Y yo le dije. You have a daughter. Tienes una hija. Her name is this. El nombre de ella es este. He said, "Yeah." Y él me dijo, "Sí." And I want to tell you, Jesus loves you. Y quiero decirte que Jesús te ama. He said, "No, Jesus doesn't love me." Y él me dijo, "No, a mí Jesús no me ama." He said, "I don't want to be a Christian." No quiero ser más cristiano. The Holy Spirit told me. Y el Espíritu Santo me dijo, "Your daughter is in heaven with Jesus." Que tu hija está con Cristo en el cielo. The man began to cry. Y el hombre comenzó a llorar. And he gave his life back to Jesus. Y le entregó de nuevo su vida a Jesús. The Holy Spirit knows everything about you. El Espíritu Santo sabe todo acerca de ti. But tonight, pero esta noche, I'm speaking to you. Yo le estoy hablando a usted. You are about to receive. Usted está por recibir. The spirit of prophecy. El espíritu de profecía. The spirit of word of knowledge. El espíritu del don de ciencia. The spirit of wisdom. Y el espíritu de sabiduría. If I'm speaking to you. Le estoy hablando a alguien. Lift up your hand. Si ese eres tú, levanta tus manos. And say I receive. Y di, yo recibo. Say I receive. Diga, yo recibo. Hallelujah. Be seated. Tome asiento. The third one. El tercero. The gift of faith. El don de fe. The gift of faith. El don de fe. When the Holy Spirit come upon you.
Cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, you begin to believe. Tú comienzas a creer something impossible. Algo que parece imposible. Something nobody has ever done. Algo que nadie más ha hecho. Tonight, esta noche, I'm going to speak over your life. Voy a hablar sobre tu vida. The spirit of faith is coming upon you. Que el espíritu de fe, el don de fe, está viniendo sobre ti. What I believe. Lo que yo creo. Someone from this church. Que alguien de esta iglesia. Is going to begin a revival. Va a comenzar un avivamiento. In the whole world. En todo el mundo. Say the spirit of wisdom. Diga espíritu de sabiduría. Say it louder. Dígalo, dígalo fuerte. Espíritu de sabiduría. The spirit of word of knowledge. Y el espíritu del don de ciencia. And the spirit of faith. Y el espíritu, el don de fe. Who is Francis Solis? ¿Quién es Francis Solis? Francis Solis. Run. Corra, mami, corra. What's your name? ¿Cuál es su nombre? Francis Solis. How do I know? ¿Y cómo yo lo sé? Only that the Holy Spirit tell you. You are a good woman. Eres una buena mujer. Gracias. Whatever the church give you, todo lo que la iglesia te da, you are faithful. Tú eres fiel. Amen. Because you are faithful in small, y porque eres fiel en lo poco, God is going to give you big. Dios te va a dar mucho. 2024, 2023, 2025, 2026. Y 2026 is your year of prosperity. Es, son los años de tu prosperidad. 24. God is opening new doors in your life. Dios está abriendo nuevas puertas en the tu vida. The beginning of new chapter in your life. Hay un comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Whatever the enemy say about you, lo que el enemigo haya dicho de ti, it will not come to pass. No sucederá. The Lord said, el Señor te dice, I will give you a gift. Te voy a dar un regalo. The gift of the Holy Spirit. Es el don, el regalo del Espíritu Santo. The manifested presence of the Lord. La manifestación de la presencia de Dios. That is your hunger. Y eso tienes. That is your hunger. Dios te da hambre. Fire! ¡Fuego! My sister, hermana, I want you to forgive someone. Tienes que perdonar a alguien. Do you know that someone? ¿Conoces a ese alguien? The Lord loves you so much. El Señor te ama mucho. You said you will give your child to the Lord. Tú dijiste, yo le voy a entregar mi niño al Señor. Like Hannah. Así como Ana. My child, mi hijo, is belongs to God. Le pertenece a Dios. Yes, said the Lord. Y el Señor te dice, sí. I will use your child. Voy a usar a tu hijo. I will anoint your child. Voy a ungir a tu hijo. I will bless you, says the Lord. Y yo lo voy a bendecir, dice el Señor. But forgive that woman. Pero tienes que perdonar a esa mujer. Just call her. Solo llámala. And tell her you love her. Y dile, te amo. The Lord said. El Señor te dice. You always start something new. Siempre comienzas algo nuevo. But it fails. Pero se cae, falla. The Lord said, no more failure in your life. El Señor te dice, no más fallidos en tu vida. No more failure in your life. No más fallidos en tu vida. The Lord said, el Señor te dice, you have a heart. Tienes un corazón to help the orphan. Para ayudar a los que están huérfanos. The Lord said, el Señor te dice, I will use you. Te voy a usar. To feed the orphans. Para poder darle de comer. In Jesus name. A ellos, en el nombre de Jesús. Clap your hand. Alguien que aplauda. Shall I continue? ¿Continúo o paro? Do I have time? ¿Tengo tiempo? You have time? Christian Rodriguez. Christian Rodriguez. Run.
corra, papi. Corra, corra. God loves you. Dios te ama. I have a son. Yo tengo un hijo. His name is Christian. Que su nombre es Christian. You are going to be rich. Vas a ser rico. But be careful. Pero ten cuidado. When you get a lot of money. Cuando obtengas mucho dinero. If you forget the house of the Lord. Si te olvidas de la casa de Dios. If you don't become a servant of the Lord. Si no te vuelves un sirviente del Señor. That money is going to destroy you. Ese dinero te va a destruir a ti. I see you are going to Spain. Veo que vas a ir a España. Why do you want to go there? ¿Por qué quieres ir a España? I want to go to Spain to study. What are you going to study? I'm going to study engineering. Engineering. Yes. Él quiere ir a España a estudiar ingeniería. The Lord is opening door on you. Dios te está abriendo puertas a ti. But I don't see you as an engineer. Pero no te veo como un ingeniero. I see you the in-time investor of the kingdom. Te veo invirtiendo en el reino de Dios. Because of you, many people are going to be saved. Y por causa tuya, mucha gente va a ser salvada. Jesus name. En el nombre de Jesús. My brother, mi hermano, come, venga. How many years in Christianity? ¿Cuántos años en el cristianismo? Desde el 2015. Since 2005. That's. But. Pero. Now. Ahora. He has hunger for God for the first time. Por primera vez tiene verdadera hambre por Dios. The Lord is igniting fire in you. El Señor está avivando el fuego en ti. God is going to use you. Dios te va a usar. Healing and deliverance. Te va a usar en sanidad y en liberaciones. But you have to change your friends. Pero tienes que cambiar las amistades que tienes. If you want to fly, si tú quieres volar, spend time with eagles. Tienes que pasar tiempo con águilas. Not with chickens. No con gallinas. The Lord is going to take you higher. Porque el Señor te va a llevar muy alto. Don't spend time with chickens. No pases tiempo con gallinas. Do you understand what I'm saying? ¿Entiendes eso? The Lord is opening your eyes. El Señor está abriendo tus ojos. Anointing is coming upon you. La unción viene para contigo. Don't worry about your finances. No te preocupes acerca de tus finanzas. God is going to take care of that. Dios va a tener cuidado de eso. En el nombre de Jesús. Shall I prophesy? ¿Puedo seguir profetizando? Is that too late? ¿Es muy tarde? Say gifts of the Holy Spirit. Digan los dones del Espíritu Santo. I want everybody to shout. Yo quiero que todos griten. Gifts of the Holy Spirit. Los dones del Espíritu Santo. I want to prophesy. Voy a profetizar. Is the prophecy I told you right, my brother over there? La profecía que te di, hermano, ¿es correcta? Just give him a mic, please. Dale un micrófono a él, por favor. Tell me how true it is. Dime qué tan real es esa profecía. Es 100% real. It's 100% real. Your mother prays for you. Tu mamá oraba por ti. Mi madre ha pasado procesos y desde el vientre nací enmantado. El Señor me separó para ser un profeta de los últimos tiempos. Y mi madre ha pasado circunstancias de cáncer de la tiroides. Recientemente fue operada del cerebro. You are a true man of God. Tú eres un hombre verdadero de Dios. The enemy attacks you. El enemigo te ha atacado. Because you are going higher now. Porque vas a ir más alto ahora. Whatever people say about you. Lo que la gente haya dicho de ti.
Please don't care about them. No tengas cuidado de. You are not what people say about you. Tú no eres lo que la gente ha dicho de ti. You are chosen from your mother's womb. Tú fuiste escogido desde el vientre de tu madre. For the glory of God. Para la gloria de Dios. From tonight on. Desde esta noche en adelante. You will mark this day. Marca este día. Your life will never be the same again. Tu vida nunca volverá a ser la misma. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Clap your hands. Alguien que aplauda. Let me pray for you and finish it because, you know, I'm an African. Déjeme orar por ustedes y finalizar porque yo soy un africano. I preach about 10 hours straight. Y cuando yo predico por 10 horas sin parar. But now, pero ahora, I want to pray. Quiero orar. For the fire of the Holy Ghost to fall upon you. Por el fuego del Espíritu Santo de Dios que caiga. I want everyone to rise. Quiero que todos se pongan de pie. I want you to hold shoulder to shoulder. Y quiero que se unan hombro con hombro. Se abracen hombro con hombro. I want the choir to sing Yeshua. Y quiero que el coro, los hermanos canten Yeshua. Now speak in tongues. Ahora comienza a hablar en lenguas. Los que hablan en lenguas. I
I want you to repeat after me. Quiero que repita después de mí. I receive. Yo recibo. The spirit of wisdom. El espíritu de sabiduría. I receive. Yo recibo. The spirit of wisdom. El espíritu de sabiduría. Receive. Recibe. No. Ahora. No. Lift up your hand. Levanta tus manos arriba. Lift up your hand. Arriba las manos arriba. Shout fire. Y grita fuego. Shout fire. Grita fuego. Shout fire. Grita fuego. Shout fire. Fuego, fuego, grita, grita, grita. The Lord spoke to me. El Señor me habló a mí. I am rising. Yo estoy levantando. The end time prophets. Los profetas de los últimos tiempos. Honduras. De Honduras. To the whole world. Para todo el mundo. It's happening now. Está sucediendo ahora. It's happening now. Está sucediendo ahora. It's happening now. Está sucediendo ahora. Shake your neighbor. Vamos, dele la mano a su hermano. Shake your neighbor. Dele la mano a su hermano. Speak in tongue. Y háblele. I am receiving fire. Estoy recibiendo fuego. I am receiving fire. Estoy recibiendo fuego. Shake your neighbor. Vamos, salude a su hermano. Release fire. Y desate fuego. Fire, fire. Fuego, fuego, fuego. Fire, fire. Fuego. Fire. Fuego. Escúchame. Listen to me. Escúchame. Tell your neighbor. Dile a su vecino. Goodbye. Adiós. Goodbye. Adiós. I am going. Porque yo voy. From glory. De gloria. To glory. A otra gloria. From glory. De gloria. To glory. A gloria. From glory. De gloria. To glory. En gloria. Goodbye. Abahadora, diken telebehedor, zabagatalabagados. God is opening your spiritual eyes. Dios está abriendo tus ojos espirituales. You are receiving the gift of the Holy Ghost. Ustedes están recibiendo los dones del Espíritu Santo. I want you to sing Yeshua for the last time. Quiero que volvamos a cantar el canto Yeshua. Lift up your hands. Por última vez, levanten todas sus manos. As you are singing, mientras usted canta, you shall receive fire. Usted va a recibir fuego. Ay, 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 ay,
Levanta tus brazos. Jesús está aquí. Jesús está aquí en esta noche. Recibe tu milagro. Esta es una noche de activación. Recibe ahora activación de los dones. Este es un nuevo tiempo. Vamos a otras dimensiones, como dijo el profeta. Vamos caminando hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. No retrocedemos, solo avanzamos, porque en Cristo hay vida y la vida de Cristo está en cada uno de nosotros. Declara al hermano que está a tu lado: hay vida en ti. Comienza a profetizarle ya. Activa, actívate. Profetízale al que está. Dale palabra de sabiduría. Vamos, pon la mano. Comienza a orar. Comienza a declarar. Comienza a profetizar ahora en el nombre de Jesús. Porque hay poder, hay vida, hay unción. Profetícele. Si es su esposo, usted también bendígalo y profetícele. Si son sus hijos, ponga la mano sobre sus hijos, bendígales y profetíceles. Actívese desde ya. Diga: yo me activo, yo me activo. Mis dones ahora los arrebato y creo que tengo propósito en mi vida para bendecir mi casa, para bendecir mi esposa, para bendecir mis hijos. Declare, declare, profetice, profetice. No se quede callado. Hable sus lenguas. Toque a un hermano que está a su lado. Bendígale. Y dígale: quizás a ti no te llamaron. Dígale: quizás a ti no te llamaron. No tiene una palabra específica, pero el Señor te está viendo. Y el Señor sabe de qué cosas tú tienes necesidad. Y el Señor ha tenido guardado en el hueco de su mano. Vamos, abrace a su esposo, abrace a su esposa, abrace a sus hijos.
poderosa. Hermanos, tenemos los libros del profeta Ronnie Oliveira aquí a este lado y del pastor Giovanni Ramírez. Aquí están los libros a este lado y las camisetas del Congreso de Aviva.